Arrancó en Peñarol, siguió para Europa, donde jugó en Italia, en Suiza, en Ucrania, para luego volver al Uruguay. Jugó en Defensor y jugó en Peñarol, club que cuando lo anuncia lo define como habilidoso, fugaz y gambetero. Tema 3, bienvenido Kevin Méndez. ¿Cómo estás, ¿Cómo? Kevin? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Cómo arrancaste el año? La verdad que muy bien, tranquilo, disfrutando un poco con la familia. Hacía bastante tiempo que no tenía estos días libres para poder disfrutar con la familia. Cosas simples como a veces tomar un mate, como poder almorzar, como poder cenar. Bueno, la verdad que muy tranquilo y bueno, ahora en la espera de a dónde vamos. ¿Metiste viaje para afuera? Metí viaje en familia, lo tenía un poco ya planificado. Y bueno, después que ya le había comentado a mi nene que me iba de viaje, que no íbamos de viaje, es difícil decirle que no. Y bueno, sí, obvio. Pero bueno, nos fuimos unos días con la familia así a disfrutar, a descansar un poco. Y bueno, después ya cuando regresamos, me fui al interior, Allá acá para el también pago. me fui con mis pagos. Que bueno, ahí sobra la tranquilidad. Sí, me imagino. Que lo lindo también que tiene a veces es enchufarse un poco de Montevideo, de toda la locura de acá. Y la verdad que la paso bien y la disfruto. ¿Te gusta ir a Flores como para bajar a tierra? Para eso, ¿lo precisás o es algo que no, capaz que por tu rutina no te da tanto el tiempo de poder hacerlo en el año? Sí, o sea, por la rutina se me da poco de ir y de poder estar varios días, pero me gusta ir, me gusta ir. Tengo como dos contrastes. Tengo la familia de mi viejo, que son acá de La Teja, en Montevideo, donde, bueno, un poco más de ruido, un poco más de otra cosa. Y bueno, al interior me voy con mi familia, estar más tranquilo, donde nadie molesta. A la tarde hay un silencio profundo y nadie jode, puedo salir a cualquier lado, a cualquier tipo de hora que es un lugar tranquilo y disfruto también de eso, de estar bueno, con mi vieja, con mis tíos también, con mis primos y también cuando llevo a mi nene disfruta mucho porque está con los primos, tiene otra libertad que quizá acá en Montevideo Claro. es más difícil, así que sí, siempre trato de hacerme un espacio y ir para allá. Y metiéndonos un poquito en recién lo que mencionabas de tu etapa europea, de lo que te dejó Europa, ¿qué balanza haces de esa experiencia? ¿Qué fueron 4 o 5 años? Fueron 5 años y medio, casi 6. Bueno, después tuve una lesión en el hombro que me tuve que venir. Sí, ya cuando arranca la pandemia. Sí, antes de arrancar la pandemia. Ahí Bueno, va. ahí antes venía Defensor. Y a ver, lo que me dejó es que me fui muy joven. Creo que no sé si es lo ideal. ¿Te fuiste con Me 18 años, fui. Sí, en 17? realidad firmé con 17 años Claro. y viajé con 18. Porque Ahí si no va. tenía que viajar Sí, mi sí, sí. viejo y todo lo Sí, demás. sí, sí. Entonces, claro, no había debutado en primera. Cuando llegué allá era un desconocido por Sí, claro, completo. obvio. La otra vez charlábamos con el Tata González, que claro, él fue a la Lazio, yo había ido a la Roma. Y el Tata había jugado en Nacional, tenía casi 60 partidos en Boca, y llegó allá y no lo conocía a nadie. Claro. Imagínate a mí, que un juvenil, o sea. Bueno, llegué ahí, un mundo desconocido, obviamente que era prácticamente imposible que tuviera un lugar en la ¿Fuiste Roma. al primer equipo? Fui al primer equipo porque en Italia todavía no está, o creo que ahora sigue, se mantiene, está el equipo Primavera. Sí, claro. Pero luego a tener el contrato de Serie A, no te permiten ni entrenar ni jugar en Primavera, salvo uno o dos jugadores que pueden bajar a jugar, Sí. salvo un caso excepcional por lesión o por algo. Claro. No es como en España que está el equipo B, que eso estaría bueno que pase en Claro. Italia, que me hubiese pasado a mí y hubiese sido capaz que diferente. Sí. Como ha pasado en otro caso, Félix Carballo o algunos más que han ido al Sevilla, pero van al Sevilla B y compiten en la tercera división de España y eso está bueno. Yo jugaba en la Roma o me tenía que ir a préstamo a otro equipo, que fue lo que terminó pasando. Entonces, claro, era prácticamente imposible que de no jugar acá, de no haber debutado con 17 años, iba a ir a la Roma con la calidad de jugadores que había y iba a jugar, era imposible. Entonces ahí me fui a préstamo y también me costó. No tenía minutos, se me hizo difícil la adaptación, el idioma un poco también me costó. No, no. El Tuve italiano es las, no cazaba nada, no, no pocote. cazaba una. Tenía un problema con el lungo y el largo. Claro, al entrenador primero me gritaba largo, claro, yo largo más que nada corría para adelante. Y en realidad largo es ancho. Ah. Entonces el entrenador le decía a Giacomazzi, que era un uruguayo que estaba Sí. conmigo, explicale que se abra, que no corra para adelante. Le digo, escuchá, Jaco, pero si me está diciendo largo, sí, dice, pero largo es ancho, que te abras. Bueno, y ahí para Claro. empezar a agarrar todas las. Me costó. Y bueno, después tuve la suerte de venir al sub-20,
jugamos el Mundial Sub-20, me vine, estuve prácticamente 2 meses, hice una gira por Europa con la selección, después volví a jugar el Mundial, y eso como que me dio un poco de aire, ¿viste? Porque yo estaba mal allá, cuando no jugaba, me había extrañaba, era muy chico, y creo que me ayudó un poco venir a la selección, estar con compañeros de generación, estar en mi país, estar con la selección, creo que me ayudó mucho. Y bueno, de ahí cuando me va bien en el Mundial, la Roma utiliza la repesca del préstamo y vuelvo. Y bueno, de ahí como que estaba un poco más esperanzado con robar algún minuto, con poder tener alguna oportunidad. Y bueno, también me pasó de no poder jugar. Y bueno, fue esa Roma justo que le fue bien, que estaba Salah, que estaba Alisson, que estaba Pjanic, sí. Que llegó a semifinales de Champions. Bueno, estaba con el diario del lunes, era imposible jugar. Pero y... ¿podés decir que sos semifinalista o...? No, ese no va, es como que... ¿Estuviste? Sí, estaba, pero no participé. Sí. Bueno, dicen que hay que jugar un minuto. Sí, hay que jugar, es como los boleros, viste, que no participan y después se atribuyen las copas. Entonces, claro, viéndolo con el día de lunes, también no iba a tener. Y bueno, y la verdad que todo eso me generó un crecimiento salado. Empecé a cambiar mi manera de pensar, empecé a entrenar para mí, a prepararme. Antes me pasaba que si jugaba, capaz que estaba más motivado y atento, y si no, bueno, capaz que no voy a jugar, me desmotivaba, quizás no entrenaba de la misma manera. Y hice un cambio salado, empecé a entrenar, empecé a ser mucho más profesional. Obviamente que en Europa te exigen, que lamentablemente acá en Uruguay no pasa, y estaría bueno que empiece a pasar, que los clubes empiecen a exigir el profesionalismo, que empiecen a informar a los jóvenes y a los planteles de primera división y darle la herramienta de cómo hay que alimentarse, de cómo hay que entrenar, de cómo hay que cuidarse. Todo eso lo aprendí allá. Claro. Imagínate. Acá nada, cero. Sí, o sea, ya, ¿al volver sentís que haya cambiado? Yo creo que en algunas cosas sí se ha avanzado y hay equipos que sí. Pero hay un montón de equipos que la realidad es que no. Claro. Que no tienen... Bueno, hay equipos que no tienen cuerpo médico. Que se hace difícil tener un médico, un fisioterapeuta. Y la verdad es jodido. Porque pasa y ha pasado con un montón de jugadores que cuando van a Europa... Como en mi caso, tenés que amoldar al entrenamiento, al nutricionista, a las reglas, a cómo tenés que entrenar, de qué manera tenés que entrenar, a qué manera tenés que descansar. Y todo eso lo aprendí allá. Entonces eso me generó madurez. Y ya cuando me fui a Suiza, que me fui a préstamo, me fue bien, me fui con el rifle, jugué siempre, salí campeón. Y me cambió, ¿viste? Me cambió la manera de pensar, de ver el fútbol, de analizar, de cómo me preparaba. Me tocó en algún momento... no jugar y me preparaba de otra manera. La calentura normal de cuando no jugás, le pasa a la mayoría de los jugadores. Pero me preparaba de otra manera. Y bueno, creo que eso me llenó de experiencia y bueno, eso me ha hecho poder después en algunas situaciones que me ha tocado vivir, a veces buena y a veces mala, poder afrontarlas de otra manera por todas esas experiencias que tuve y que viví allá. ¿Y Ucrania como...? Bueno, Ucrania tuvo jodido. Porque es distinto a Suiza e Italia, ¿no? Muy distinto. Ya en Suiza tuve varios quilombos. Porque en Suiza funciona todo perfecto. Todo, todo relojito. Todo relojito y ya teníamos quilombo. Y en Ucrania, claro, me pasó ir a un país recontra frío. La barrera del idioma era muy grande. Porque no entendía ni las letras ni nada. Traductor para todo el día. Sí. Bueno, íbamos al súper y mandándole foto al traductor qué era esto, qué decía esto, qué... casi nulo relacionamiento con los compañeros porque no me podía comunicar, ellos también eran un poco distantes, era como que bueno, los latinos estábamos por un lado. Sí. Estaba con Carrascal, ¿no? Estaba con el Jorgito, estaba con Jorge, estaba con Pichi Herbes, estaba Di Franco también, un argentino. Y bueno, estábamos ahí entre nosotros, ¿viste? Y estábamos como apartados de lo demás. Y fue jodido, tuve la suerte de que bueno, la ciudad estaba buena, estaba en la frontera con Polonia, no había los conflictos que quizá había en la frontera con Rusia, que ya nosotros cuando jugábamos contra los equipos que estaban ahí había que viajar en avión hasta un lugar y de ahí en bondi porque no se podía volar. Pero claro, fue difícil, era una ciudad que hacía frío, Ucrania lejos, para la familia era complicado, mi nene que recién había nacido. Entonces fue bastante, bastante jodido. Y si bien me quedaba un año y medio, creo que un año y medio, 2 años más de contrato, por la lesión del hombro, bueno, decidí
venirme, cortar el contrato. Ya la verdad estábamos, no solo yo, los cinco latinos que estábamos, estábamos en una situación bastante complicada cuando ya no disfrutaba de ir a entrenar, de estar en el equipo. Y la verdad que me vine, pero sí fue una experiencia linda, una anécdota, por suerte escapé a tiempo. Pero tuve compañero, bueno, de hecho Di Franco, se fue del equipo donde yo estaba a Nipro, bueno, se desató la guerra todo y él tuvo que disparar. Bueno, por suerte me fui antes, pero fue una experiencia linda. Y mencionaste todo lo que fue la parte de Europa, de estar solo y demás, y lo quiero enganchar con tus inicios a nivel formativo, que no sos el único caso, son unos cuantos ya, de que uno cuando viene a Montevideo, a la capital, ahí viene el club, capaz que va a la pensión, y estar lejos de la familia también desde tan chico, como te va moldando la... Y fue, la verdad que en mi situación fue duro. Yo vengo de una familia muy humilde. Bueno, de hecho, cuando yo me vengo a Montevideo, mis viejos no teníamos casa propia, vivíamos con nuestros abuelos. Vivíamos mi viejo, mi vieja, mi hermano y yo en una habitación, en la casa de mis abuelos, un barrio muy humilde. Mi viejo laburante, los dos. Miles de esfuerzos para poder educarnos nosotros, poder ayudarnos. Y en el momento que yo empiezo a viajar a Peñarol, que empiezo a venir a Danubio también, empiezo a venir a viajar a Montevideo, mis viejos se separan. Y bueno, cuando se separan mis viejos, los típicos problemas de la separación, sí, claro, ¿no? De problemas. Y el primer año que me vengo a Peñarol, claro, vengo... Ese año recién habían hecho la pensión. Yo vine a Peñarol porque era hincha de Peñarol. Claro. Porque tenía otras opciones donde quizás estaba más cómodo, donde ya tenía una estructura como defensor, como Danubio. ¿Ya te aprobaban los tres? Sí, fui los tres. Y de hecho una vez fui a Nacional. Ah, mira. Sí, fue una vez... ¿De onda? ¿Para cumplir? Para no sí, fui para cumplir por mi entrenador. Fui a cumplir por mi entrenador y nunca más. Dije, vos, no vengo nunca más. Y... Con todo respeto, obviamente. Sí, obvio, obvio. Porque aparte fui porque había las típicas... no sé cómo se llama ahora, pero hacían tipo como... Sí, la captación. Ahí va, se hacían como varios partidos. Sí, con nada. Y en su momento fui... Y jugué un partido y bueno, no aparecí nunca más. Y tenía mejores opciones porque había otros equipos que quizás tenían otra estructura de juveniles que a los chiquilines le daban mejores condiciones. Peñarol recién estaba haciendo el CAR. Recién se iban a mudar a esta pensión, que era un colegio, digamos. Como que recién Peñarol estaba empezando a darle un poco más de bola. Sí, que antes no le daban. Y bueno, yo vine a Peñarol porque era hincha, porque mi viejo fanático de Peñarol. Y bueno, me fui a la pensión. Y obviamente que la pensión convivía con 50 compañeros más que venían de diferentes lugares, de diferentes familias, de diferentes departamentos y con gente que era ajena a mis viejos. Y yo tenía 12 años y bueno, y empecé con problemas de extrañar. Mis viejos económicamente no podían a veces bancar que yo el fin de semana viaje o que claro, pagarme los pasajes para poder ir. Entonces no iba, papá. Entonces no iba. A veces sumaba que iba de lunes a sábado al liceo. Y los domingos en séptima y sexta jugábamos por lo general los domingos de mañana, entonces a veces tampoco tenía tiempo. Entonces pasé mucho tiempo sin ver a mi viejo, los conflictos de la separación, mi hermano que era un poco más chico. Y bueno, y a veces cuando se mezcla todo eso con lo económico también, que a veces ves que tus padres hacen un montón de sacrificios para poder darte las cosas y que todo cuesta, empecé a tener problemas de depresión, extrañaba mucho. De hecho, en algún momento le planteé a mi viejo volverme, porque no quería estar más. Tuve una tranza cuando, me acuerdo, mandaba los mensajes, que los mandabas a cobrar, no sé si te acordás. No, yo no era la época. Mandaba a cobrar los mensajes y te aceptaban, porque claro, a veces no tenías saldo. Ah, ¿no? Por SMS. Bueno, claro, sí, no, me acuerdo, por favor. O no tenías plata para recargar. Sí. Y vos le mandabas un mensaje y se lo cobraban al otro. Claro. Y bueno, era la manera de comunicarnos y... Y bueno, me quería ir, bueno, y mis viejos ahí empujando para que siguiera, para que continuara. Peñarol me puso un psicólogo, me empecé a medicar por el tema de la depresión. Y bueno, ahí por suerte se dio la situación a la selección sub-15, que eso también uno de gurí, la emoción de ir al complejo celeste. Te motiva, te cambia, es como un... La motivación. Y bueno, y ahí empecé a tener algunos trastornos de conducta, empecé a tener, digamos... comportamientos que no estaban bien, era bastante insoportable, tenía problemas de conducta, me peleaba mucho
en la formativa, tenía problemas con... Y bueno, ahí empecé a encaminarme con los psicólogos de Peñarol, con los psicólogos de la selección, me fueron ayudando muchísimo, con la ayuda de mi representante también, con Pablo, que me puso psicólogo a disposición. Me empecé a encaminar un poco, porque, bueno, como te digo, venía de un barrio muy humilde, de una situación, a veces mi viejo hacía mucho esfuerzo, me vine muy chico, donde no tenía quizás el cariño o el amor de mis padres ahí todos los días, y fue difícil, y bueno, ahí entre todos, entre la selección, entre Peñarol y entre Epal, me ayudaron un montón, y bueno, empecé a crecer, y bueno, después ya cuando uno, en mi caso, ¿no?, particular, que informativa sí, me fue bien, que Peñarol jugaba bien, que me citaban a la selección, que me tocó viajar mucho con la selección, jugar mundiales, eso como que uno ahí ya va agarrándose de algo para motivarse y para seguir. A veces hay otros chiquilines que les cuesta un poco más, que se le hace un poco más duro el camino porque no tienen el rendimiento capaz que inmediato, o no explotan quizás antes y quedan por el camino, o se van... entonces, bueno, yo tuve la suerte que... otro sostén familiar, quizás. O otro sostén familiar también, que te puedan ayudar, que te puedan contener. Y se terminan yendo, o terminan dejando. O a veces las cosas no salen tampoco y los clubes optan por dejarlos libres. Hay miles de casos. Y bueno, yo siempre como que fui encontrando ahí la selección, una motivación como para seguir. Y bueno, después con 16 años me subieron al primer equipo. Y ahí uno como que, bueno, ya empieza a hacer su camino, aunque no es fácil. Pero empieza a hacer su camino. ¿Hay un momento puntual que sentiste que creo que en cada momento uno dice, bueno, después del tiempo pasar, inclusive te das cuenta y decís, esto ya pasó, pasé de página? ¿Vos sentiste que superaste la depresión o esos malos momentos en algún momento puntual? Y yo creo que en la selección sub-17 fue un quiebre de todo punto de vista, porque cuando a mí me va bien en la selección sub-17 en el sudamericano, Peñarol me hace un contrato en un juvenil donde yo la pensión no tenía prácticamente gastos, porque tenía todo, tenía la comida, dormía. Y yo esa plata que cobraba la podía destinar a ayudar a mis viejos, a poder mandarles para que puedan pagar la luz, para que puedan pagar el agua, para darle una mano. Ya no tenía esa... ya no estaba atado a quizás a veces poder irme porque no tenía plata. Ya tenía unos pesitos para poder viajar al interior. Tenía mi propia plata, yo esa plata prácticamente no la gastaba porque vivía la pensión. Creo que en esa época eran, creo que 11.000, 12.000 pesos. Y claro, yo menos que ahí me administraba, a veces si me quería comprar alguna ropa, no necesitaba de que mi viejo me pudieran dar. Entonces como que ahí creo que hubo un clic, porque ya me fui bien a la selección, ya me hicieron mi primer contrato, ya como que me independicé. Y ahí entendí, o empecé a entender, que podía hacer una carrera con esto y que quizás con eso... podía darle una mano a mis viejos. Y lo vi por ese lado, y bueno, y ahí ya empecé a disfrutar un poco más, a estar un poco más tranquilo también, a no estar siempre corriendo atrás con algunas cosas, con algunos temas. Y ahí empecé un poco a disfrutar, y bueno, ya después se vino todo muy rápido: de subir a primera, de debuté en un campeonato de verano. Y bueno, después ya me vendieron, y bueno, ya uno como que fue haciendo su camino, pero creo que ahí en el 7 un quiebre. Bueno, ya metiéndonos en lo que fue la vuelta a Uruguay, una parte muy divertida para mí, luego de Ucrania, que venís a Defensor. Vengo a Defensor, tenía todo arreglado para irme a Brasil, tenía pasajes, todo. ¿Al Ponte Preta, puede ser? Al Porrecife. Porrecife, tenía todo. Y bueno, hacía 8 meses que no jugaba, porque había tenido una fractura de hombro donde me había intervenido y no había salido bien la operación. Y claro, estuve acá como 3 meses y le había agarrado el gustito a estar en Uruguay, a estar con mis amigos, a poder compartir un asado, tomar mate. Y bueno, tenía todo para irme al Sport Recife y me llama Defensor. Y bueno, empiezo a pedir referencias. Tuve a Franco Pisiquero y a Hospital Leche, que son criados en Defensor. Y les pregunté un poco a ver qué onda Defensor, no sé qué, y bueno, me hablaron muy bien, maravilla, buena referencia. Y estaba ahí, viste, y le llamé en ese momento a André Frenk y le dije, dame unos días más para pensar y te aviso. Y bueno, y ahí vi que Defensor estaba haciendo buenas contrataciones, que había armado un buen plantel, no sé qué. Sí.
Sí. Y ya me imaginaba, viste, pa, podemos competir, tratar de salir campeón, entrar a la Copa Libertadores, me quedo acá. Estaba, llamamos a Pablo, no sé qué, se canceló todo lo de Brasil, que estaba ahí, y bueno, y arreglé en defensor. Y bueno, ese año en defensor fue todo lo opuesto. Fue, la verdad, o sea, el club es un club divino, siempre lo digo, es un club muy familiar, muy, como que todo el mundo se conoce con todo el mundo, gente que realmente le pone mucho amor, hay un montón de personas que trabajan en el club que hace un montón de años que están ahí, como los, yo qué sé, los utileros, Nico, Santi, sí, hace un montón de y un montón de gente más que están en el club, que son divinos, que hacen el día a día. Y en lo deportivo no nos fue bien, teníamos un gran equipo, teníamos buen equipo a nivel de nombre, creo que había un mix lindo ahí de jóvenes y de sí, juveniles gente, que ya tenían un año en primera de, y que eran buenos, aparte bueno, la generación 2000, la que eran buenos, bueno. Alan Rodríguez, el Batón Napoli, bueno, Alan Rodríguez, Gastón Álvarez, estaba el Facu Milán, sí, había, un... había varios jugadores y gente de experiencia que tenía trayectoria, gente quizás que estaba ahí en una edad media como estaba yo, estaba Diego Coelho también, que estaba en una edad media, Rodri Rojo creo que tenía 30 años por ahí. Entonces teníamos lindo plantel y bueno, empezamos bien, empezamos muy bien y se vino la pandemia. Y bueno, después cuando vino la pandemia empezamos a remar de atrás. Los primeros dos partidos fueron catastróficos, me parece. Que fueron con Plaza y con Torque. O Torque, con Torque Plaza. Sí, Torque Plaza. Torque Plaza que perdimos en el Francini. Y claro, y uno como que se empezaba a ver lo del descenso, pero claro, nosotros miramos, escuchá, somos defensor. Teníamos el equipo que teníamos, estábamos bastante lejos, faltaban un montón de fechas. 30 partidos. Dijimos, está, es difícil. Y si empezaron a pasar los partidos y empezamos a los ponchazos y ganábamos uno y perdíamos otro y no nos recuperábamos, se fue Orfila. Vino Gregorio, que Gregorio quizás con otro estilo totalmente diferente a Orfila. Empezamos ahí también, de nuevo, con altibajos que ganábamos, que perdíamos dos. Que Deportivo empatábamos. Pate éramos. Sí, no logramos afianzarnos. Y bueno, creo que a lo último, faltando 3-4 fechas, se fue Gregorio y vino Eduardo Acevedo. Y claro, creo que ya habíamos entrado en un estado anímico a nivel grupal, que no estábamos con confianza, que no nos sentíamos como competitivos, porque muchas veces había partidos que, me acuerdo, Wander, un partido que teníamos controlado, tuvimos una situación de gol. Primer partido de 2021. Para mí, mi teoría es que ese día Defensor descendió. Faltando 15 partidos. Bueno, ese día íbamos ganando 1-0, partido controlado, sí. Tuvimos una situación en la hora. La de Coelho, sí. Erramos y nos hacen un gol, hay un empate. Metralleta y, Hernández. Ahí va, así, y ahí sí teníamos partidos, esos partidos que eran increíbles, tipo, bueno, de hecho, le ganamos a Peñarol, creo que los tres partidos. Los tres partidos, ¿cuál es? Un gol, sí. Y se nos hacían partidos difíciles, perdíamos partidos increíbles, o nos empataban partidos increíbles, y bueno, ya una crisis total, y bueno, terminamos descendiendo con Cerro Largo, en Melo, y la verdad que fue triste porque el entorno de Defensor, el club, la exigencia del club, un club que estaba acostumbrado a pelear arriba, que tiene para mí una de las mejores canteras del país, era difícil asimilar cómo habíamos llegado hasta esa situación. Bueno, nos vamos, sé qué, y bueno, y estaba el gran debate de ¿nos vamos o nos quedamos ahí a intentar? Porque creo que ese campeonato de la Vera en el Charrúa y creo que duraba, creo que 4 o 5 meses. Sí, arrancaba en mayo y terminaba. Era medio corto. Noviembre. A mí se me había terminado el contrato en diciembre, renové por un año. La mayoría de los compañeros renovaron hasta el fin del campeonato, que era en marzo, que ahí fue cuando descendimos, claro. Y un montón de compañeros se fueron. Yo renové un año más y bueno, estaba ahí la de ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Bueno, y optamos por quedarnos. Un grupo ahí de compañeros que estábamos quedarnos por intentar de nuevo subir. Y claro, en la B habíamos armado un buen equipo, se había quedado Eduardo y teníamos un plantel como para estar tranquilo en la B, como para poder... Sí, gente de experiencia. Gente de experiencia, había algunos jóvenes, algunos ya se habían ido, pero había algunos jóvenes que habían venido, bueno, estaba Mati Ocampo, algunos que habían surgido, Mati Rocha, que también estaba empezando
Sí, a Pancho, surgir. Pancho Barrio, Bernardo. Panchito Barrio. Hoy en día un defensor. Entonces teníamos un mix ahí también y decíamos, para estar mucho más tranquilos. Y las cosas empezaron de nuevo. Turbulencia, no ganamos. Empezaron las cosas, empezaron a salir mal y se termina yendo Eduardo. Se va Eduardo y bueno, vino creo que Rocco, Leo Rocco. Creo que metimos ahí 4 o 5 partidos. 5 partidos al hilo que ganamos y dijimos, bueno, está. Se nos da. Se nos da. Estaba un poco más tranquilo. Y bueno, después hubo un conflicto ahí con Leo, que fue una boludez. Que se terminó, reducido, terminó. Una boludez se terminó agrandando. Ahí nosotros, no solo como jugadores, sino como personas, creo que no tuvimos la capacidad de resolverlo ahí. Un problema que seguramente en el correr del año entre un plantel y cuerpo técnico pasa 1000 veces. Seguramente. 1000 veces. Sí. Y se soluciona al toque. Pero quizás producto de un desgaste que veníamos teniendo, de algún roce que podíamos haber tenido con el cuerpo técnico o algún jugador con algún integrante del cuerpo técnico, eso generó una bola que muchas veces, quizás del lado nuestro, de los jugadores, es difícil bajarse del ego ese de decir, pa, la cagué, la pifí sí, acá. Sí, o el ego del... Porque también es difícil, uno se... O en el caso de Lamas, que fue el que lo explota, de ser ídolo y sentirte que te meten el... Sí, y a veces capaz que no pasa por... No pasa por el de, yo soy ídolo, claro. O yo soy tal... Sino por el, no, yo la pienso de esta manera y así. Sí, sí, de dos personas. Claro, y sí, vos, sí. Y algo que no terminó bien, por eso se armó un conflicto grande donde obviamente que los dirigentes en su momento querían que Rocco siguiera, pero el plantel con ella había pasado una línea, ya no había respeto, ya no había el mismo feeling, ya seguramente nosotros no lo íbamos a defender dentro de la cancha como... Como defendemos sí, cualquier entrenador. No por tirar para atrás, sino por una cuestión No, ni siquiera. De arraigo. Sí, porque no, ya se rompió un... Y bueno, ahí hubo una separación de algunos compañeros, que la separación no hubo... No hubo, digamos, un criterio de por qué se había separado esos 9 compañeros. Y ahí como que se dividió. Quedaron estos 9 compañeros y nosotros intentando terminar el campeonato. Que se habló de... jugar con juveniles, de que no jugaba ninguno del plantel de primera. Se habló en un momento de que nosotros... De entrenar un selectivo. De que Defensor estaba dispuesto a poner juveniles. Sí, lo dijo el presidente obviamente en la tele. Lo dijo la tele, pero no sé si quizás lo iba a hacer. No. Era difícil. Fue un poco parecido igual a como terminó, pero lejos de lo que iba a ser. Lejos de lo que iba a ser. Y nosotros no podíamos tomar tampoco una postura de no jugar, porque nosotros tenemos que ser profesionales, nos debíamos a Defensor y teníamos que dar la cara. Pero a su vez es injusto que estos 9 compañeros estén pasando por esa situación cuando habíamos sido todos. Porque una cosa es que nos hubiesen apartado a todo el plantel y hubiesen decidido no jugar más con nosotros y traer, no sé, 15 jugadores de tercera división. Pero es injusto que con esos compañeros se tenga un trato cuando no habían sido ellos, había sido general. ¿Crees que esa decisión de apartar, le explicamos a la gente, quizás los que no lo saben, que se apartaron 9 jugadores, y es lo que decía Kevin, quizás se tomó sin criterio, de algunos por conflicto, por solo los que dispararon ciertos episodios, y otros por cuestiones, a ver, sin ir más lejos, Bernardo Long, por ejemplo, que decía que increíble. Más bueno que ni habla, y que de repente... Quedó afuera. Lo yo creo que acá ahí se mezcló lo personal, los problemas quizás personales del mano a mano, cuando el problema fue general, fue de todo el plantel, porque vos podés agarrar a cualquiera de los gurises que estaban ahí. De hecho, había chiquilines. En un momento se manifestó el problema entre la empresa que representaba a Leo. Esos eran los muchachos que estaban representados. Sí. Dijimos, si ustedes no se quieren involucrar en el problema, no pasa nada. Que inclusive fue uno de los representantes fue a meter bocado. Claro, y nosotros de hecho dijimos, si ustedes no tienen la obligación de involucrarse, no va a pasar nada. Nosotros no vamos a pensar nada de ustedes porque no lo hagan, porque entendemos la situación. Claro. Y esos jugadores igual se pusieron del lado nuestro, del lado del grupo. Y ahí se mezcló lo personal con quizás algunas decisiones deportivas que el club quería tomar. Claro. Entonces se mezcló y tal, eso es nuevo. Y era injusto. Porque... Podría haber sido ese compañero, como podría haber sido yo, como podría haber sido... Y
Y ahí es donde va la empatía de sentí alguno. Que fue a la lotería, quizás. Es lo que te digo, fue a la lotería, alguno con quizás alguna decisión deportiva que quería tomar el club, y otras con conflictos personales de jugador con algún dirigente. Y podría haber sido yo, podría haber sido cualquiera. Entonces la empatía ahí de ponerse en lugar de compañero, y bueno, ahí nos unimos. E intentamos, los nueve, me acuerdo que los que estábamos, digamos, compitiendo, íbamos a ver los entrenamientos de los nueve, y ellos venían a los nuestros, y ahí estábamos, ¿viste? Y estuvimos unidos. Sí, con la remera, todo. Y bueno, creo que ahí la unión del grupo hizo que sacáramos fuerzas, se metieron un montón de chiquilines que ni siquiera habían entrenado con nosotros, porque había caso Nico Gunch, bueno, el mismo Alan Maturro. Ahí suben Alan, suben Anderson Duarte, Gunch. Pues habían tenido esporádico entrenamiento con nosotros, y se metieron ahí, bueno, y ahí armamos un grupo fuerte. Nos juntábamos por el partido, de cada partido nos juntábamos, todos juntos, ¿viste? Los que estaban apartados, así que comíamos juntos, estábamos juntos. Y bueno, lo sacamos adelante, porque la verdad era jodido. Empezamos a remar, creo que ganamos Uruguay Montevideo Rampla, y creo que perdimos por la Secreto con Danubio, y después jugamos con Cerro. Cerro y Racing. Y de vuelta. Y era un trayecto difícil, con muchos gurises que recién estaban empezando, que recién eran sus primeros partidos, no era fácil. Con un entrenador que era su primera experiencia como entrenador principal, estando en juvenil cuando no conocía. Bueno, pobre Samantha cayó ahí a dirigir, a dar la cara, ayudó un montón. Creo que su personalidad, su manera de ser, ayudó mucho. Vos sabés que sí, más allá de su personalidad, también su postura a nivel juego. También. Porque era bastante. No te digo arriesgado de todo, pero. Sí, sí. Una propuesta bastante agresiva a nivel de fútbol. Le gusta jugar, le gusta regar, le gusta salir de abajo. Y yo creo que su personalidad o su manera de ser hizo que claro, nosotros era todo quilombo, todo problema, claro. Reuniones. Bueno, ahí creo que se intervino la mutual también. Sí, sí, claro. Y él como que trajo otra cosa diferente: trajo tranquilidad, paz. Me acuerdo que nos cagábamos la risa a veces en los entrenamientos, en medio del quilombo que había. Entonces creo que eso sirvió. Y bueno, logramos el ascenso. Yo me acuerdo que el primer partido con Cerro, yo tenía 4 amarillas y le digo al juez, le digo, por favor no me saque la amarilla que me pierdo la revancha con Cerro. Por favor, te lo pido. Bueno, hago el gol. Una jugada que giro y le pego sin querer, me saca amarilla. Le digo, te pedí porfa. No, dice, pero qué es que la... Es una falta normal, claro. Por favor. Sí, es una que después con el diario el lunes, porque salió bien y ganamos, me terminó favoreciendo porque yo limpié y pude jugar los dos partidos con Racing tranquilo. Pero fue una... En ese mes y poquito fue una catarata de emociones, de que nos reuníamos para ver qué hacíamos. Nos terminó uniendo más como grupo, quizás. Sí, ¿no? Porque capaz que no era un grupo tan unido. Mucho. Nos terminó uniendo mucho porque hasta ahora... se mantienen los vínculos y seguramente ese conflicto que tuvimos nos va a quedar para el resto, porque cada vez que nos vamos a cruzar vamos a decir, vos te acordás cuando yo lo que te digo, muchas veces está bueno que en esas situaciones bajarse quizás del ego personal de uno y de buscar la solución, por más que piensen diferente, porque lo de los dirigentes en su momento era súper entendible, ellos habían contratado a un entrenador, confiaban en el entrenador, y por qué se iba a ir el entrenador. Y a su vez nosotros de este lado, nosotros rompimos con el entrenador, no hay feeling, no hay, ya algo que se rompió, no podemos seguir. Entonces las dos partes tenían sus razones, y ahí hay que dejar los egos de lado y tratar de solucionar el problema. Sí, capaz siempre que bajando, teniendo humildad, decir, vos, mirá, yo acá la cagué, en esta parte la cagué yo, y vos en esta, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué vuelta le damos? Sentí que faltó eso faltó, de ambas partes. 100%. Enganchando también a eso de lo de Rocco, de no jugar y quizá la salida, lo engancho a tu cierre en el siguiente club, que es Peñarol. Quizá de cerrar sin jugar y bueno, ya después jugar un último partido. ¿Cómo se hace para mantener esas, no sé si esa llama o eso de, o la rebeldía para cuando te toque, o bueno, saber que no vas a jugar y también tener que tragar? Bueno, a mí pasa por mi personalidad. Me pasa que cuando me torean, cuando me meten el dedito, como que quiero demostrar. A veces sale y a veces no, pero me emperro en querer demostrar.
Y en la última me pasó de, bueno, el año pasado en 2022 con Peñarol jugué todos los partidos, que no nos fue bien, pero jugué todos los partidos, con Alfredo Arias creo que 13 partidos, jugué 11 titulares en la apertura, salimos campeones, vino Darío, metí 5 o 6 partidos de titular también jugando siempre, y bueno, ahí ya empecé a disminuir los minutos. Y en la última etapa con Diego, ante un partido con Racing, me llama y me dijo que bueno, que el otro día iba a tener la oportunidad de jugar, de que él no encontraba el equipo, de que estaba probando y que quería preparar un equipo para las finales y que sabía que vencía el contrato a fin de año, que podía ser mi último partido en el club o que podía renovar una vez más. Yo le dije que no tenía que demostrarle nada, que le agradecía la sinceridad con la que me hablaba, que yo no tenía que demostrarle nada a nadie, que si mañana me ponía, yo iba a intentar dar el máximo como lo he hecho siempre. Que sabía que terminaba mi contrato en Peñarol, que ojalá fuera saliendo campeón, que mi deseo era salir campeón con Peñarol, porque me formé en el club, porque soy hincha, y porque obviamente que uno como jugador quiere jugar. Y bueno, cuando terminó ese partido, que jugamos con Racing, jugué titular, después empatamos, creo, 1-1, y terminé saliendo, bueno, ahí un poco ya con mi edad y con un poco de... Uno se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta, entendí que había sido mi último partido. Me quedó esa espina de poder haber participado a las finales, porque no es lo mismo a veces, no te digo que lo de defensor cuando descendí lo digo con orgullo, sí, pero yo jugué. No, y era parte importante. Y la sensación está, yo jugué y yo descendí. Claro. Me hago cargo. Cuando a vos te arrancan quizá, o cuando no tenés esa posibilidad de poder jugar, aunque yo mantenía alguna esperanza de que en las finales podía tener un minuto, como que era, la sensación es otra, es decir, pa, me hubiese encantado estar ahí, sea para lo bueno, sea para lo malo. Claro. Para poder ayudar, o intentar ayudar, porque creo que podía ayudar, intentar salir campeón, y si no, bueno, que me peguen, porque yo estaba ahí, yo, como en 2022, en 2022 no nos fue bien, yo estaba ahí, yo jugué. A mí me pueden decir, bueno, no te fue bien, sí, yo estaba ahí. Pero claro, la sensación en el final fue como que, me hubiese gustado estar ahí, más en la final, en momento decisivo, importante, está bueno. Y bueno, no se dio y el fútbol tiene esas cosas y seguramente capaz que en un futuro me vuelva a pasar. Lo tomé con bastante tranquilidad por esto, porque por las palabras que me dijo el entrenador, entendí que quizás con Racing había sido mi último partido. Y me quedé con las ganas, obviamente, de poder por lo menos participar en las finales, de dar una mano, ayudar y de quizás irme con otra sensación. Por más que hayamos perdido, ¿no? ¿Te costó la salida de Darío? Me costó. Me costó hasta que... Siempre lo digo, el día que... Le digo al negro porque tengo confianza. El día que el negro se va, se me cayeron las lágrimas. ¿Ah, sí? Sí. Entendí que... En el fútbol siempre, por lo general, pagan los entrenadores, lamentablemente. Nosotros los jugadores pagamos quizá a fin de año. Sí, cada 6 meses por ahí. O cada 6 meses, que nos corren y el entrenador como que es más. Y la otra vez no sé si escuché a un entrenador que dijo que ellos eran siempre interinos y esta es verdad. Sí. Y Darío vino, le trajo tranquilidad a todo el caos que era Peñarol. Un año electoral, donde en Peñarol, en el año electoral, siempre... Es como a nivel nacional. Hay problemas siempre. Y vino él, ganamos el partido. Y quizás no teníamos el rendimiento que teníamos con Alfredo, que jugábamos sí, bien. Era bastante magro, sí, bastante poco. Y claro, cuando vos no empezás a lograr los resultados, ese funcionamiento empieza a flotar. Capaz que vos ganás... Y no pasa mal nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Mal y no pasa nada. No, y claro, eso empezó a notarse. Sí, sí, sí. Y Darío termina saliendo puntualmente porque había elecciones. Claro. O sea, porque a una semana había elecciones. Entonces cuando nos plantea a nosotros al plantel, que yo no, era impensado que Darío se fuera. Íbamos creo que en ese momento 5 o 6 puntos arriba claro. del anual. Iban en puntero, claro. Íbamos puntero en anual. No veníamos jugando bien. No veníamos logrando los resultados. Pero Darío entrenaba muy bien, teníamos gran apego a su idea, a su manera de ser con nosotros, un loco... Yo fui compañero de él, después que fui compañero de él, me quedé con amistad.
De claro, hecho, vos enganchaste tu primera etapa con... Con él, y él me acobijó, él y el Tony, los dos, hasta claro. Ahora mantengo. Pero con Darío fue como que seguí manteniendo contacto, cuando yo estaba en Europa hablábamos, cuando yo estuve en Defensor, ¿me entendés? Él me dijo, vos aprovechá, que es un club divino. Sí, porque él estuvo... Que él había estado con Polilla. Claro. Siempre de encontrarnos, nos saludábamos, siempre en mensaje. Cuando yo vine a Peñarol, él estaba en la selección. Claro, con el Tornado Alonso, me mandó un audio. Oh, me alegro de verte ahí. Y él después termina agarrando. Entonces como que el apego había compartido con el Vasco, con Seba, con Thiago. Y un loco de esas personas que es difícil a veces encontrar en el fútbol, ¿viste? Sincero, buena gente. Buena gente, sincero, frontal. Y mirá que a mí a lo último Darío no me ponía. No, por eso te decía, justamente. Y yo, cuando se fue como que, pa, loco. ¿Por qué destruyen esto? Que nosotros estábamos a full con él. Y en los momentos que no nos iba bien y que nosotros nos reuníamos, Nero, lo vamos a sacar. Nosotros estamos a full con la idea tuya, entrenamos, nos matamos. Después fútbol, obviamente. Te va bien, te va mal, perdés, ganás. Pero nosotros estábamos a full. Y cuando nos... No, he pensado que lo saquen. Y bueno, se dio no sé qué, a una semana de elecciones, lo echan. Sí, sí, sí. Él se despide, no sé qué, obviamente que nos abrazamos, y en un momento en el pasillo, Darío, miles de veces nosotros, con dos o tres, con el Vasco, con Seba, que nos quedamos hasta las 3, 4 de la tarde en los Aromos, en el vestuario, hablando con él de la vida, de cosas, de cuando se separó, de sí, esto. Sí, sí. Cosas que con otro entrenador no tenés ese feeling. Quizás por la amistad, porque habíamos sido compañeros y todo, pero se va, y cuando se va... que se despide grupalmente, me acerco, estuvimos hablando, y la verdad, cuando él me transmite todo, se me cayeron las lágrimas, porque sentía que quizás por culpa nuestra, porque por el mal rendimiento que estábamos teniendo, porque no conseguíamos resultados, porque nosotros no podíamos en cancha dar lo que él pretendía de nosotros, se estaba yendo él, que era injusto, porque era injusto, siempre, por lo general es injusto cuando un entrenador se va, porque es un combo de todos, somos los entrenadores y los jugadores también, somos responsables, siempre somos responsables. Pero yo entendía que, o la mayoría, porque todo el plantel entendía, que el entorno que se vivía en Peñarol, por las elecciones, por esto, por lo otro, estaba pagando el plato roto. Y alguien tenía que pagar. Y la verdad que nos dolió, y bueno, y ahí el grupo quedó, viste, quedó mal, bueno, supuestamente venía Broly, un día un entrenamiento. Es verdad que le llevó a... Un día hicimos un entrenamiento guiado por Broly, supuestamente, que no quería, digamos, que haya demasiado roce o contraste por el tema de que de las lesiones, no sé qué, no sé qué, y al otro día, o a los dos días, vino Aguirre, se llamó un, no sé qué pasó ahí en el medio con Broly, y vino Diego, y bueno, de hecho cuando Diego me habla lo de Racing, yo le dije, mi punto de vista, Diego, es que va a ser difícil que vos encontrés un funcionamiento, porque estábamos jugando cada tres días, nosotros ya veníamos mal, a nivel de funcionamiento veníamos mal, es muy difícil que vos en tan poco tiempo, con tan poco trabajo, puedas encontrar... funcionamiento, por eso no te preocupes tanto, porque es difícil. Jugábamos domingo, sí, miércoles, cada tres días, claro. No teníamos tiempo para entrenar. Él había llegado a intentar, y bueno, y se dio como se dio. Las cosas no salieron, terminamos mal. Y creo que Liverpool termina siendo el justo campeón, porque es un equipo que fue lo más regular en el año, mantuvo una base no solo de jugadores, sino también de cuerpo técnico y la manera en que jugaba. Y bueno, y perdimos la final, es increíble. ¿Y tu balance a nivel Peñarol, los dos años tuviste? Un año y medio. Año y medio. ¿Qué balance haces? Y balance creo que hasta que pude jugar con altibajo. Con momentos que estuve bien, que estuve muy bien, que tuve buenos partidos. Y con otros momentos que no. Que las cosas no me salían, que intentaba y no salían. En lo grupal y en lo individual. Pero hasta que yo jugué pude hacer un balance, y bueno, de hecho este año hasta que jugué habíamos salido campeón de la apertura, habíamos ganado el clásico, íbamos creo que 7 puntos arriba, y después uno, como te decía recién, es difícil hacer un balance cuando uno no está ahí. Si yo hubiese jugado a las finales y la perdemos, digo sí, yo las perdí, jugué y las perdí a las finales y estuve ahí. Entonces, como te digo, hasta que pude jugar con momentos buenos y con otros momentos que las cosas no salían y que no me fue tan bien. ¿Y con goles clásicos? Y con goles clásicos. Creo que el ¿Y como el lado más, ¿no? Sí, el lado más positivo
Yo tenía buenos antecedentes con Nacional en formativa, había hecho ya varios goles clásicos en formativa y había tenido resultados positivos. Pero claro, uno no se mete ese chip de que, porque... Y se me dio hacer gol en el Parque, se me dio hacer gol en el Campeón del Siglo. El Campeón del Siglo fue bastante especial porque hacía un mes que había fallecido mi abuela, con la que yo me crié, y había sido un mes jodido, donde mi vieja no estaba bien, estaba bastante depresiva, y bueno, ese día como que vinieron todos a ver, me vino mi familia, estaba mi hijo, era el primer clásico que se jugaba solo con público local, y bueno, hacer el gol, fue esa tarde, viste, como que es difícil de imaginártela porque sale todo bien, claro. ¿Viste? Una de esas tardes soñadas quizás de chico. Claro, de que vos te imaginaste para la perfección. Claro. El estadio con... Estás jugando en el equipo que vos sos hincha, que quizás soñaste toda tu vida. El estadio repleto, reventado, jugando un clásico contra tu tradicional rival. Estábamos jugando bien porque fuimos muy superior a Nacional. Hacés el gol, está toda tu familia ahí, tu hijo... Pasó, viste, ese me acuerdo, esa noche me acosté a dormir, la cabeza me maquinaba y decía, vos. ¿O sea, te fue la sonrisa cuando dormiste o...? No, estaba, viste, cuando... Pero el otro día también, el otro día me... ¿Viste ese día? Todos alegría. Tenía ganas de andar por la calle hasta por el gusto, ¿viste? Para que te saluden. Para que la gente te... Claro. Era una felicidad salado. Vos, yo soy muy creyente, ¿no? Creo mucho en Dios. Y te juro que hasta el día de hoy le agradezco... A Dios por esa tarde, porque como te digo, es difícil imaginar que. Porque yo que sé, en el Parque Central es lindo hacer un gol nacional, pero perdimos. Claro. Entonces, como que está, es un embole, porque hiciste el gol, todo, no sé qué, pero esa tarde, como que todo redondo, tu familia, ver a mi viejo, después compartirlo con mi hijo en el vestuario. La locura. Fue hermoso, ¿viste? Fue esa tarde que, obviamente que no me voy a olvidar en mi vida, ¿no? Pero salió todo espectacular y creo que eso fue lo más positivo de mi estadía en Peñarol. ¿Y qué hay del Kevin Méndez 2024? ¿Para dónde va? Bueno, tengo... La movida. Tengo algunas cosas del exterior. Hay una posibilidad muy concreta, muy avanzada de Chile. Y bueno, mi idea, cuando terminé en Peñarol, ya de antes venía maquinando un poco con terminar con Peñarol a fin de año. Obviamente que me hubiese encantado salir campeón, pero ya me quería dar quizá un salto al exterior. Y ya tenía un poco la cabeza en salir, ya hacía 3 años y medio, 4 creo que estaba en Uruguay. Sí, ya 4. 4 años y ya quería de nuevo poder salir al exterior, tener una oportunidad afuera. Bueno, han ido apareciendo cosas, a veces uno trata de que ensamble todo, lo de lo económico, lo del lugar. Uno también piensa en mi nene también, que te va con la familia. Es chico, que mueve con la familia. Y bueno, creo que si va todo bien y todo encaminado, seguramente sea Chile ahí el destino. Y bueno, ya un poco era mi idea de salir un poco al exterior. En su momento se planteó los defensores, he tenido charlas informales con gente de defensor, obviamente que es un club que quiero mucho y que estoy convencido que en algún momento voy a volver. Y obviamente que no estando en Peñarol o en la situación que me pasó ahora en Peñarol, me hubiese encantado volver a Defensor y siempre les tengo la puerta abierta. Además, he tenido charlas informales con muchos conocidos dirigentes. Pero mi cabeza estaba un poco en salir del país, tomar un poco de aire fresco de otro lado. Ha sido un año bastante movidito. Así que bueno, espero que se dé y se pueda concretar. Acerca de Defensor, no es por volver, es cortita para cerrar la etapa de Defensor, porque después la gente me... intento salir un poquito de Defensor, pero viste que... Te trae. La vida me lleva a Defensor, no es mi culpa, gente. Bueno, también lo que vos decís de algún momento volver, de ese cariño, que creo que es recíproco a nivel club y a nivel jugador, en este caso tuyo, más allá de lo que pasó con el apartado que vos no estuviste y demás, creo que... quizás, no sé si vos lo tenés en cuenta, lo valorás o no, pero que Defensor te haya permitido y haya negociado con Peñarol para tu salida en pleno campeonato, creo que eso habla mucho de lo que es tu vínculo con Defensor. Bueno, eso fue una cosa que yo le dije al presidente. Y yo cuando fui yo a negociar con ellos. ¿No fue Pablo? No fue Pablo. Fui yo porque...
se da la situación de Peñarol. Yo en su momento venía jugando con Defensor. Claro. Y bueno, de hecho, Marcelo, cuando agarra Defensor, él me dice: vos, nosotros confiamos mucho en vos porque nosotros, el estilo de extremo que nosotros queremos, no quizás un extremo con otra característica, el típico extremo que a nosotros nos gusta, sos vos. Y de hecho, nosotros, cuando tuvimos el Mejo, tuvimos viendo la posibilidad de. Y a mí, Marcelo me dio mucha confianza y jugué y no fue bien. Me acuerdo, no sé, partidos que. Una vez con Nacional en Francini y pegamos un baile, pudimos ganarle. Nunca había. Aquella tarde de Rochette. Nunca me había sentido tan superior a un rival. Un escándalo. Como, sí, pero fue un escándalo. Tipo 28 tiros a uno y el único fue el gol que nos hicieron. Y me sentía bien en el equipo, en el grupo. Y cuando surge lo de Peñarol, como que ¡pa! Y bueno, fui a hablar con Beto y con Sofía en su momento, que era la vicepresidenta. Y con algunos dirigentes más, Ares y algunos más. Y se lo dije de corazón que le agradecía. Porque le agradecía de verdad, porque yo sabía que Defensor no negociaba hace un montón de tiempo. No, nunca. Prácticamente, por lo menos 20, 30 años. Con ninguno de los grandes. Y a su vez, tenía la mala experiencia de lo de Nacho. Claro, la Quintana. Que era reciente. Y cómo los tipos se pararon ante mí, me dieron la carta de libertad sabiendo que el entrenador quería que yo me quedara. Marcelo también se portó muy bien. Y me dijo que a pesar de que él quería que yo me quedara, iba a ser muy egoísta si no pensaban que era un progreso para mí. Y yo se lo agradecí. De hecho, cuando hablo ahora, bueno, con Alvarito Carrao, que tengo gran relación también, siempre se lo digo que yo se lo agradezco eternamente, porque yo sabía que Defensor no negocia ni con Peñarol ni con Nacional, que nunca habían, y que encima habían tenido la mala experiencia con Nacho. Claro. Entonces, para mí fue un agradecimiento total. Eso me dejó entrever, aparte de la infinidad de trato que he tenido con los hinchas de Defensor, que siempre me escriben y yo mal o bien siempre trato de responder a todo el mundo. A veces es así difícil, porque a veces son muchos mensajes, pero siempre tenía buena y vuelta con el hincha que me escribía. De hecho, una vez me crucé con una chiquilina que me decía: oh, te hablas con mi madre, no sé cuánto, que me escribe de Defensor, no sé qué. Sí, seguramente le contesta a veces algunos mensajes que me ha mandado. Y siempre lo sentía eso. A lo primero capaz que un poco no, porque me decía: ah, no, porque vos sos mancha, porque vos sos hincha de Peñarol, porque no sé qué. Pero después como que eso fue generando un buen vínculo, una buena relación, y el cariño era mutuo. De hecho, tengo a Augusto, un gran hincha de Defensor, que se casó en el Francini y todo. Que, sí, aquel. Sí, bueno, Augusto hasta ahora tengo charlo, hablo, no sé qué, y siempre me dice que vos que el cariño que tenemos, que ojalá que pueda volver un día, y es ida y vuelta, y más allá de, como te digo, del día a día, del trato, de la relación, de los mensajes y todo, ese día cuando de verdad me dejaron ir y se portaron conmigo bien, yo les agradecí y entendí también que para ellos era jodido a nivel institucional, porque hacía un montón que no lo negociaban, y bueno, de que lo hayan hecho. En el caso por mí, la verdad que fue... Sí, y prácticamente sin sacar un rédito. No es que, sí, no. Es que Peñarol vino y puso una torta ahí. Sí, no, o sea, fue... Fue una comisión mínima que se dio en su momento. Sí, sí, sí. Y ellos me dejaron, o sea, pensaron más en mí. Claro. En que para mí era una posibilidad de poder ver al club que me formó, que me había ido sin debutar, que era hincha, que daba un salto. Y ellos, la verdad, pensaron mucho más en mí que quizás en el beneficio del club o de ellos. Hasta incluso de Marcelo y su cuerpo técnico en ese momento. Así que sí, la verdad que súper agradecido por cómo se portaron conmigo. Ya, para cerrar, hay una consigna que va a ser un mini ping-pong chiquito de preguntitas rápidas. Pero no antes... te ponga picante. No, es muy tranquilo. No, es muy tranquilo, muy tranquilo. Antes, estuve leyendo, estaba preguntando acá con Emi, la parte técnica, estamos merendando y me puse, y bueno, vamos a buscar un poquito ahí en internet, a ver qué encontramos por la vuelta. No es nada picante, nada, así que quédate tranquilo. Pero me quedé viendo una anécdota. Y vos me decías que eres un poco revoltoso, quizás en los primeros años de... Sí. Y bueno, una anécdota de tu hipotético primer auto. Sí. Una charla con Stoyanov. Sí, claro, bueno, yo tenía... Que es espectacular. Yo me quería comprar un auto que se le abrían las puertas para... Me acuerdo,
Peugeot CCC, algo de eso, era su momento. Se abrieron las puertas para arriba, así que... Todo chiche. Imagínate, tenía 16 años. Solo podía manejarlo en Flores, porque te daban un permiso que podías manejar solo en la ciudad. No podía hacer ruta nacional ni nada. Ah, siendo menor. Claro, en el interior pasa. Ah, mirá. Ahí, en el interior hay esa. Bueno, de hecho, mi primer auto que tuve, yo lo manejaba solo en Flores. Ah, mirá. Podía andar solo en Flores. Después venía para acá y andaba en Mondi. Ah, mirá, no sabía. Andaba en Mondi. Ah, está bien. Entonces, claro, yo que me quería ese auto, y Pablo me lo presenta, no, pero ¿cómo te vas a comprar ese auto? Que se abre la puerta para arriba, que si no con 25 años tenés que andar en una nave espacial, que no sé qué, que pa. Y yo rebelde, nada, que comprame el auto, que no sé qué, que hijo de puta, que pa. Y en un momento, claro, era tanta la negatividad del pelado que no me quería comprar el auto, que era un tiría floje. Y no se me va y se me ocurre la idea de apuntarle al Lolo. Yo iba siempre con el Lolo a entrenar, porque en su momento vivía en La Teja con mi abuela, y al Lolo me pasaba a buscar. Claro, por acá. Y yo le pregunto, vos, Lolo, ¿me escuchás? Le me quiero comprar este auto, me hace lo muestro, todo, no sé qué, no sé cuánto. Y vos, ¿qué decís? Y cómpratelo, me dice el Lolo, ¿viste? Y le digo, pero vos, sí, cómpratelo, si a vos te gusta. Y se me hizo preguntar a mí, que me encantan los autos, él andaba, me acuerdo, tenía un Camaro en ese momento. Me encantan los autos, le preguntaste a la persona equivocada, dice, cómpratelo. Ah, pero el pelado me dice que si no, los 25, y bueno, los 25 andan en una nave espacial, me decía. Entonces, yo todo motivado, fui a la automotora, no sé cuánto, me acuerdo que en ese momento coincidí con, ¿te acuerdas Pisiquilo, sí, el que jugó en Peñarol? Sí. O trabajaba en la automotora. Ah, mirá. Fui, reservámelo al auto, no sé qué, me lo voy a llevar, va a venir después Pablo Celi, GBGero. Ah, no sé qué, porque yo andaba en búsqueda del auto. Sí. ¿No? Lo reservé todo, pa. Claro, cuando fue Pablo y se encontró que era el auto con la puerta abierta, dijo no. Y claro, y en la automotora, yo ya había cerrado todo, habían reservado el auto, todo, Pablo no me lo quería comprar. Y yo, pero yo hablé con él. Ay, sí, justo con el Lolo, hablaste, que no sé qué. Sí, el Lolo me dio para adelante, que lo comprara, comprámelo. No, y yo discutiendo en el medio de la automotora, y me terminó comprando un Peugeot 206 en su época. Buen auto, ¿verdad? Sí, buen auto, pero yo estaba recaliente. Pero claro, en su momento, claro, le pregunté a la persona equivocada, Lolito, ya nada, comprarlo, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, era un Camaro, yo quería. Pero sí, era un despelote, y aparte, de verdad que era un despropósito ese auto para esa época. No, aparte está bueno. Sí, empezar tranquilo, y aparte yo podía manejar solo en Flores, o sea, no es que podía utilizarlo en el día a día. Era para fotos. Y tal, le pregunté a la persona equivocada, Lolito quería que me compre una Ferrari. Y con Pablo, ahora que lo mencionás, muy buen vínculo, ¿no? Porque muy buen vínculo. Me quedé viendo una entrevista también ahí que hizo GBG hace unos años. Sí, un vivo, era en un pandemia. Vivo. Sí, está en YouTube ahí, sí. Lo vi. Sí, tengo una amistad con él, se ha aportado, siempre hablamos que tuvimos una fidelidad mutua, se ha aportado muy bien conmigo, me ayudó más que nada en la parte personal, porque claro, yo tenía esa mezcla de gurí de barrio, que nunca tuve nada, que siempre corrí atrás, y en un momento me encontré con que me había ido bien en la selección, con que me llamaban representante de todos lados, me querían dar plata, le querían dar cosas a mi padre, y yo me pensaba que me comía el mundo. Y Pablo me ayudó a bajar mucho, ¿viste? A mantenerme tranquilo, a mantener los pies sobre la tierra, así darme algunas cosas, porque obviamente que en aquella época ya era, pero hoy en día se multiplicó. Hay gurises que tienen 15 años, andan en auto y cobran no sé cuánto. Entonces, claro, como que yo empecé a agarrar mi primera plata, me empezaron a dar un auto, esto ya como que... Y Pablo me ayudó en ese aspecto, me ayudó muchísimo. Y obviamente que esta fidelidad que hablamos, que es mutua, que cuando a mí me llamaban otros representantes que me ofrecían mucha guita, o a veces entraban por el lado de mis viejos, claro, que mis viejos también tuvieron... Entendían esa parte. Sí, la capacidad de los valores de mi viejo, de nunca venderse, digamos, por guita. Ha sido una fidelidad mutua, tengo una amistad con él de hace muchos años, ya hay mucha confianza. Me aguantó varias, me agarró en mi peor época, y así todo me aguantó, pero tenemos una gran amistad. Bueno, bien, antes del ping-pong, acá tenemos, vamos a anunciar ya el primer sponsor de este tema. Tenemos acá a los amigos de Football Time, que es un regalito para Kevin. Muchísimas gracias. Abrilo ahí que tenés un... De acá nomás un par de medias y una... Ahora sí. Una billetera. Me la puedo llevar al exterior. Sí, claro, sí. Y no sé si pasan por el aeropuerto. Pasan por la aduana, las hacemos pasar. Si pasan por la aduana, sí. Unas medias antideslizantes que son para...
para usar en los partidos, tranquilo. Acá tenés una billetera para las tarjetitas nomás. La verdad que se deportaron. Se deportaron. Se deportaron, ¿no? Si llegan a exterior, le vamos a mandar una foto. Vale, perfecto. Si le pasan por la aduana, le mandamos una foto. Si entra ahí en la valija, ¿viste? Si tenés ahí capaz un compartimento ahí en. Yo creo que. Yo creo que por la aduana pasa, no. Pero bueno, muchas gracias a los amigos de Football Time por el regalo, que ya arrancan a trabajar con nosotros desde esta entrevista. Y ahora sí, ya para cerrar y ya no irnos, que tenemos algunos compromisos luego de la entrevista. Hoy es noche de clásico, el momento que se graba esta entrevista. Tenemos un mini pone chiquitito nomás, no tiene mucha gracia. Respuesta relativamente corta. No hay que apurarte tampoco. Tiene que ser rápido, pero tampoco es que te corre el reloj. No, que tiene segundos. No, viste que hay algunos que hacen competencia, claro. Todo. Está cortito, tranquilo. Ídolo de chico. Tony Pacheco. Un socio en la cancha. Jorge Juguito Carrascal. Un club en el que estuviste cerca de llegar, y no vale decirme Sport Recife, porque ya lo dijiste. Sporting Gijón. ¿Te arrepentís de algo? De haberme ido tan chico. ¿Qué es lo más importante para Kevin Méndez? Mi hijo. ¿Cómo se define Kevin Méndez? Jodón, divertido y buena onda. ¿Un compañero que sea referencia, de ejemplo, de intachable? Hay varios. El Vasco de Regaray. ¿Un amigo del fútbol? Te acuerdas. Acá un poquito más descontracturada. ¿Milanesa de pollo o de carne? De carne. Sí, de carne. No banco. 100%. ¿Menta granizada, sí o no? No, malísimo. ¿No? No, malísimo. Buah. Malísimo. Estamos contrariados, porque yo soy team pollo y... Hermano, ¿sí? ¿Qué? ¿Pasta de dientes? No. El barrio que teníamos, esa que era, me comía el agua una vez cada dulce de leche, ah, bueno, está con dulce de leche granizado, sí. ¿Banana split? Sí, claro, sí. Sí, bueno, no soy muy fan, pero sí. Sí, no, pero meta, no. Tenés un combate contra un león, a mano limpia. Viste que se dice que los hombres no tenemos fe. ¿Vos te tenés fe? La verdad que no. ¿Contra un oso? No. Bueno, contra un oso capaz que sí. ¿Vos decís que sí? El león, cero chance. Arranco a correr, ¿no? ¿Viste La Sociedad de la Nieve? Sí, la vi. ¿Sobrevivirías? ¡Puah! Yo creo que sí. ¿En esta época o en si pasaba en su momento? Ah, bueno, creo que en esta época me parece que pelábamos todo igual porque no hay nieve. Sí. Pero sí, creo que sí. Yo creo que sí. Creo que me la bancaría. ¿Vos decís que es difícil, eh? Y pasa que... Está salado. La vi. Está para comer. Bueno, nosotros de hecho con Defensor tuvimos una charla de Servino. Ah, mirá. Tuvimos una charla que nos mostró con video y todo. Un tipo que lo vivió en carne propia. Sí, heavy. Literalmente, sí. Igual es difícil. Es difícil ponerse... No, está loco. Imaginárselo es difícil, pero yo creo que sí. Y pasa que... Está complicado. Está jodido. Sí. Bueno, Kevin, la mejor de las suertes para este 2024, para lo que venga. Muchas gracias por la nota. Vamos arriba. Por favor, muchísimas gracias y bueno, a las órdenes siempre. Vamos arriba. Ahí pasó Kevin Méndez.